después sonreí cuando la rutina hizo silencio y sentí el chelo suave de tu voz. Porque ella y tú saben cantar y dibujarme un nuevo paso entre las nubes. Convénceme, siento que tienes el poder y ante tu beso no me quedan barricadas. Convénceme, hoy solo tú tienes el don y ya no son tan indelebles mis palabras. Tienes el poder y ante tu beso no me quedan barricadas. Convénceme, hoy solo tú tienes el don. Amor. Contigo es eso, es la felicidad. No pido más. Era yo lo leirá. Sarabarera lanz. Sin bar en bom bom bailaira. Un parque, una salida. Contigo es eso, es la felicidad. No pido más. Un parque. Sin conexión alguna, solo la brisa del mar. No pido más, Marta, un parque, una salida. Contigo es eso, es la felicidad. Hey, no pido más, niña hermosa nos enseña las sencillas de la vida, melo, noche y melodía. No pido más. Es la felicidad. No pido más a la medianoche. No pido más a la medianoche, mi amor. No pido más. No pido más. No pido más. Un parque, una salida. Eso es la felicidad. No pido más. ¡Epa! Hola, si usted es trovadito o trovadita, el trovador entonces que está aquí no necesita mucha presentación porque usted lo va a conocer. Ya lo conoció cantándolo y seguro va a pedir más cuando termine este programa. Va a querer más del invitado que está hoy en Entre Manos, Inti Santana. Ay, bienvenido. Ahorita una vez más a este programa de Entre Manos, que tú has venido varias veces, pero ¿cuál fue la última? Principio de 2016. Oye, va, eso ya hacía dos añitos que no venías por aquí. Me extrañaba, ya. Ya. Tienes que venir. Pasa el tiempo. Sí, has hecho cosas. Ahí está, ya, porque creo que es muy difícil ver a un trovador sin movimiento, ¿no? Y creo, vamos a empezar a hablar. Bueno, por supuesto, sigues haciendo canciones, pero estuviste por Argentina. Estuve por Argentina y también por una gira bonita cantidad por Europa, por varios lugares de Europa, España, Suiza, Francia. Qué bien. En fin, cuando uno tiene un chance... No, aprovecha. Hay que moverse. ¿Y cómo viste el escenario musical, tus canciones? No, siempre es... una experiencia súper enriquecedora siempre cantar en otros países, casi siempre, por supuesto, bueno, España y Argentina, en fin, son hispanohablantes, sí. Y
siempre digo que después de la experiencia argentina, el público en Argentina, como tú lo conoces, es maravilloso, sí, ¿no? Es muy cercano, o sea, tiene esa comunicación directa, y tú también, Rey, estuviste por Argentina. Esa comunicación, ¿da? De los códigos que están muy cercanos con nosotros, ¿no? El sentido del humor, de la ironía, lo cantan todo. Yo digo, bueno, pero si tú no vives en Cuba, ¿cómo? Lo cantan todo, lo sí, cantan pues. Todo. Y bueno, también en España es multicultural. No es lo mismo cantar en Madrid, que en Barcelona, que en País Vasco, que en Galicia. Entonces, es muy enriquecedor. Y lo otro es cuando cantas en lugares donde el idioma ya no es igual. Y ahí la cosa cambia. Y entonces la cosa musical ya tienes que... Se impone más lo musical, sí, yo creo. Sí, sí, sí. Lo ritmático, más la... Exacto. Aunque yo creo que hay una... O sea, por supuesto que uno llega a lugares donde ya suelen programar cosas diferentes o cosas de la música alternativa, digamos. Y la gente capta, aunque no entiendan quizás todas las letras, pues ese público sabe, no sé, conecta con ese sentido de lo alternativo, de lo contrahegemónico, de la cosa de ir a lo diferente que tenemos los trovadores. Pescando yo lo vi, en el borde del techo yo lo vi, el sargazo en la antena yo lo vi, la marea subiendo con Yemayá, me legó música, que mañana te cuento, vino el mar, inundó toda la ciudad. Severino el teniente yo lo vi, con Papo el delincuente yo lo vi, iban juntos subiendo yo lo vi, el colchón de Che escucha pa' la azotea, el colchón de Che escucha pa' la azotea con Yemayá. Flotaba África y la curé con alga y limón. África, me hice trovador y nunca se secó el mar en su cajón. Que sabe, África, a la Filipina que sabe. África.
Y conversamos con Inti Santana. Un poco de transparencia, Inti, ahora te voy a hacer una pregunta. En el año 2014, con el disco Mundo Paripé, que además ganó en el Cubadisco de ese año, la figura de Inti Santana llegó a más personas y más público se interesó por tus canciones, por tu obra. ¿Cómo fue entonces, a partir de ese momento, el acercamiento del público hacia tus canciones? ¿Notaste alguna diferencia en ese acercamiento? ¿Notaste a ese nuevo público que se acercaba? Es difícil. Tú sabes qué pasa, que yo recuerdo que los trovadores hace unos años había mucho más público. Realmente, o sea, es verdad que el momento del disco significó una subida de escalón y mucha gente oyó con otros oídos, digamos, la obra, ¿no? Pero no, en esencia siempre he notado, por ejemplo, que hay muchos músicos que tenemos una conexión, digamos, muchos trovadores, y en mi caso lo siento mucho, con músicos del jazz, por ejemplo. Y entonces hay mucha gente que, bueno, empezando por los que participaron ahí, que de alguna manera descubrieron mis canciones, la música, y mucha gente que después de entrar en contacto con el disco, pues, no sé, me decían, oye, qué lindo está el disco musicalmente, en fin, toda la gente también de la cosa que vacila, que le descarga, como decimos nosotros, a la cosa técnica del sonido, o sea, que fue por supuesto un momento de crecimiento, sí. Yo creo que ese disco salió mucho aquí también en este programa. Hablamos de, yo creo que fue lo último que tú hiciste con nosotros. Exacto. Yo creo que fue hablar de ese disco. Porque era que el sonido ese. Sí, no, impecable. Especial. Incluso ganó también tu disco la categoría de grabación, ¿no? Estuvo nominado. Fue nominado. Estuvo nominado. Que honestamente, para mí ese es el premio más grande, o sea, porque. Porque tú también trabajaste en. Tuviste que ver con la mezcla también. Sí, del disco y pero más allá de eso, el hecho de estar, o sea, cogió el premio de música, o sea, de la trova, de disco de trova. Pero bueno, ahí hay un número limitado de discos que optan por ese. Uh-huh. Sin embargo, el de la grabación es todo, ¿no? Todos los que se graban en ese año están por eso. Y entonces estar ahí entre los nominados, que eran Chucho Valdés, Hernán López Nusa. Sí, señor. Es como que. Y realmente fue un trabajo de mucho tiempo, de mucha paciencia, de mucho. No es que se nota, o sea, cuando tú oyes el disco, el placer, ese placer que te da, dices, esto se ha hecho muy pensado, todo muy bien pensado, claro. Todo muy bien oído también, para poder lograr todas esas cosas en un disco. A mí me interesaba tu respuesta, porque hablando con varios músicos, siempre algunos se refieren a eso de que. Para uno llamar la atención, desgraciadamente tiene que llegar a veces un premio o un reconocimiento. Sin embargo, en tu caso, la obra Mundo Paripé no fue, fue quizás un punto para cerrar una etapa y abrir otra, pero ya antes de Mundo Paripé, tú tenías una obra y ya. Habían canciones importantes en el panorama trovadoresco nuestro. Sí, sí, es todo, por supuesto, es un decusar, pero también sentí mucha afinidad con el lenguaje del disco, ¿sabes? O sea, después de esa experiencia, sentí que el formato del disco, o sea, es una cosa que se está perdiendo realmente, lamentablemente, porque son códigos, o sea, es como decir, bueno, un libro de cuentos, claro. O sea, hay una... Hay una dramaturgia. Una dramaturgia que pones aquí. Claro. Y últimamente, realmente, todo este proceso tan rápido de la industria y las redes, lo que se hace es que se hace un single, se hace un video, y viene para el otro. Y ese concepto del disco, a mí me encanta, la verdad. Y entonces sentí como que ahí me siento súper bien, ¿entiendes? Ahora, es difícil asumir un proyecto de un disco, tienes que... Y entonces, una de las cosas es que también ese disco, bueno, puso la parada alta, ¿no? O sea, tampoco voy a tirar ahí cualquier cosita después. Claro, claro. Pero he trabajado bastante componiendo y haciendo cosas que ya
me parece que ya tengo material así para subir. Venga, otro tema. ¿Otro tema? Otro tema. Y porque bien. Habla poquito, también. Hay más canciones. Vamos allá. Esta es una canción que se llama Llamada Perdida y que tiene que ver con la amistad, pero con la amistad a pesar de la distancia, digamos. O sea, con esas amistades que se mantienen. Que se mantienen en la distancia. A pesar de la distancia. Voy hondo de te ando derengue a lo voy que una llamada perdida desde el otro lado del mar. Sé que eres tú, hacer un golpe de brisa me hace sonreír. Una llamada perdida desde el otro lado del mar. Sé que eres tú, hacer un golpe de brisa me hace sonreír. Hoy, hermano mío, toca celebrar este camino que tiene la edad de la tiza de aquel remedial que sigue pareciendo viernes. Todos estos años de complicidad matando el aburrimiento, toda distancia se alejó. Se fue sola y sin aliento, una llamada perdida desde el otro lado del mar. Sé que eres tú, hacer un golpe de brisa me hace sonreír. Qué volado al lado tienes tu cuadrado pa' venir a fin del mes. Es solo una semana y estarás a full. Nos vemos pero sin estrés. Eso que me cuentas fue lo mismo que pensé mientras veía el partido. Toda distancia se alejó. Se fue con su desatino, una llamada perdida desde el otro lado del mar. Sé que eres tú, seré un golpe de brisa me hace sonreír. Sécate lo triste, utiliza el sol. Ojalá esta música te cante. Baila con tus niñas, dales besos de mi parte. Tú sabes que siempre una llamada perdida desde el otro lado del mar. Sé que eres tú, hacer un golpe de brisa me hace sonreír. Sé que eres tú, hacer un golpe de brisa me hace sonreír. Sé que eres tú, hacer un golpe de brisa me hace sonreír. Sé que eres tú, hacer un golpe de brisa me hace sonreír. Lindo. Sí, sí. Ese es mi Inti. Lindo. Sí. Oye, Inti, vamos a hablar un poquito de este proyecto que tienes ahora en mente. La cuestión. Vamos a hablar un poquito de eso. A mí me convocaron. Sí, no, o sea, está abierta la invitación a todos los cantautores, sí. Músicos. La idea es... Primero, la cuestión es, o sea, como mismo existió el Sol Sostenido que hicimos en Barbarán, junto con el dúo Karma y Marijué, también existió La Tanda junto con Marijué. Realmente la idea siempre ha sido los proyectos de espacios, digamos, sostenidos así. Siempre ha sido la idea de trascender el gremio puro del trovador, o sea, de también ir a otras expresiones, a otros músicos que hacen lo que a veces llamamos música alternativa. Uh-huh. En tanto, es todo eso que está haciéndose súper interesante, que a veces está en el underground, a veces no tiene esa difusión y no necesariamente es comercial, o sea, pero son cosas valiosísimas que se hace también en dentro del mundo del hip hop, del jazz, de la música fusión, de muchas expresiones. Que cuando tú vienes a ver, tenemos muchísimo en común, ¿entiendes? Muchísimo en común, y no es por gusto que cada vez que uno va a hacer un concierto,
termina haciéndolo con músicos de jazz. No, y también, Inti, pasa. Estamos en un lugar, estamos descargando y de pronto viene allí, se te suma y coge la guitarra y te empieza a hacer un punteo, claro. O viene un bongo y te hace una rítmica. O sea, que eso está en el trovador. Claro. Haga eso. Exacto, o sea, la gente, sí. El músico de por sí, yo creo que se identifica con la canción y con el trovador. Por supuesto. Yo realmente pienso que esos espacios, uno se enriquece mucho, ¿me entiendes? Claro. Nos enriquecemos todos. Claro. O sea, lo digo porque también hay otros espacios súper válidos, ¿entiendes? Que se circunscriben al trovador o el hip hop dentro de los... Pero bueno, esto que juntar así las diferentes expresiones, a mí siempre me ha gustado mucho. Y entonces, de eso se trata la cuestión, que es un proyecto que estamos haciendo Gabriela Calzada y yo. Muy bien. Y nada, la historia es, hoy está, en estos momentos, así, bueno, no sé cuándo va a salir, pero en estos momentos está en la bombilla verde. Y en estos momentos la cuestión está ligada a la música cubana, a esa interacción de la canción de autor, de la trova, con la música cubana, y a no solo cantar nuestras canciones, cantar las canciones que nos precedieron, sino también conversar sobre eso, compartir esos saberes que... O sea, yo voy a las descargas, ¿sabes? La fiesta de, no sé, en Casa de Radio, el otro día estábamos descargando y la gente empezamos a hablar. Es una especie de descarga organizada y pública, donde puede también alguna otra persona ser testigo de lo que pasa cuando se reúnen trovadores. Pero no, que además siempre hay alguien más que se suma, que tú dices, mira cómo sabe este de tal género, o mira cómo sabe... Entonces... propiciar un lugar de encuentro donde también no solo sean los músicos o los cantautores que estemos ahí, sino también gente que son apasionadas de la música cubana. Que hay mucho, ¿eh? De la historia, del legado de la música cubana, de las esencias musicales de los diferentes géneros. Y entonces un poco compartir todo eso, me parece súper enriquecedor. Y además, a veces no son solamente cubanos, porque te puedes encontrar por ahí colombianos que se saben mucho de música cubana. Exactamente. ¿Eh? Y españoles, muchísimo. Y por ahí tú dices, bueno, y ahí, a beber. Muchísimo. A beber. Muchísimo. Bueno, venga. Esa es la cuestión. A ver, espera. A beber. A ver. Canta y después continuamos. Está bien. Vamos entonces. Bueno, esto hace muy poquito hice, estoy terminando de hacer una canción sobre, con este tema de la cuestión, ¿no? Nos hacen seña de afuera que este sería entonces el último tema. Nos vamos a despedir entonces con el tema de la cuestión. Esa es la cuestión, que entre manos es demasiado corto para nosotros poder conversar y cantar todo lo que quisiéramos. Antes de cantar, es que la cuestión también va a ir a Trinidad, va a salir de La Habana. Muy bien. Tú sabes el vínculo que he tenido con Trinidad y es súper lindo que la gente de Aldaba ahí nos ha invitado y vamos a estar haciendo un espacio. Qué bien. Y nadie sabe si sale por las provincias por ahí. Sí, no, la cuestión está abierta. La cuestión está abierta. Santa Clara, Matanza. Gracias, Inti, por tu música y por ti. Muchas gracias a usted. Vamos entonces a cantar la cuestión. Vamos a ver. A ver cómo sale, caballero. Tienen que ayudarme con el coro. Estreno. El coro es la cuestión. Es la cuestión. Eso no tiene. Soy la pregunta, el anhelo, un coro que va y te canta. Entre lo eterno y lo nuevo, un coro que va y te canta. La síncopa que enamora mi nación. La ronca sabiduría de un tambor. De la semilla al caldero, un coro que va y te canta. Letra con filo sincero, un coro que va y te canta. La música que se eleva cuando cae el sol. La necesidad de verte, un barcito trovador. No me detengan la noche, por favor. No. Se dice que ha llegado la cuestión, y yo que la extrañaba, la cuestión, hasta la madrugada, la cuestión, afina que le gusta el coro,
hasta allá. Vámonos pa' lo hondo, la cuestión. Ya nada cae del cielo, la cuestión. Sigue diciendo cosas, la cuestión. Afina que le gusta el coro corazón. Que al fin se trata de compartir. Se dice que ha llegado la cuestión, y yo que la extrañaba, la cuestión, hasta la madrugada, la cuestión. Afina que le gusta el coro, vámonos pa' lo hondo, la cuestión. Ya nada cae del cielo, la cuestión. Sigue diciendo cosas, la cuestión. Afina que le gusta el coro. Pra para pa pa pa, la cuestión. Pra para pa pa pa, la cuestión. Salaverero, la cuestión. Afina que le gusta el coro. A la cuestión. Saber de veray, la cuestión. La cuestión. Afina que le gusta el coro, corazón. Esperamos la cuestión. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias.